Seguimos con más de Next Noticias, muchísimas gracias por acompañarnos y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que se ha perdido quizás un poco en la sociedad, que son los valores cívicos y morales. Y hoy es el lanzamiento de la primera copa de debate intercolegial de los valores cívicos y morales y precisamente para eso me acompaña el presidente del Club Rotario de Panamá, el señor Rafael García Borges y también el señor Raúl Ricardo Rodríguez para que nos hablen un poco de esta actividad que hoy se lleva a cabo. Bienvenidos a Next Noticias, cuéntenos señor gracias un poco más sobre vamos a, a, a empezar por lo que son los, la importancia de los valores cívicos y morales bueno fíjate me gustaría eh, como punto previo decir que es una es una cuestión esencial y vital de los rotarios que existen y que cumplamos y que transmitamos lo que son los valores cívicos y morales eh, una un país, una institución que no tenga y no refuerce sus valores cívicos y morales, no sabemos a dónde va a llegar. Entonces nos hemos empeñado en tratar de transmitir, y es el proyecto del año mío como presidente del Club Rotario para el periodo 2016-2017, que podamos llevarle a la población y sobre todo a los jóvenes, que son los valores. Y que eso de los valores nazca de una controversia entre ellos por el sistema que es lo que está ahorita en boga, que son los debates. Y bueno, efectivamente lo estamos llevando un debate que va a ser el primero que vamos a llevar sobre el tema de valores que se inaugura hoy en los salones de la Universidad Santa María La Antigua y que durará hasta... Eh, el mes de septiembre y parte de octubre y luego iniciaremos otro en enero pero la idea pues es dejarlo institucionalizado como un programa rotario que lo podamos hacer todos los años que vayamos extendiendo el alcance del programa que logremos hacerlo a nivel nacional en estos momentos están participando dos escuelas de las cuales solamente dos son públicas las diez son privadas pero porque las escuelas públicas no tienen clubes de debate y queremos ayudar a fomentar en las escuelas públicas precisamente los debates, porque ahí los jóvenes dan lo mejor de sí para eh, desarrollar y tratar de ganar premios. De hecho, Panamá ya está en grandes ligas porque vamos a. Eh, a distintos países a competir y con tremendos resultados. Ah, qué bueno, muy positivo. Señor García, cuéntenos eh, a ustedes como rotarios, ¿qué, ¿qué representa esto de impulsar los valores cívicos y morales? Mira, yo creo que eso es parte de nuestra vida. Nosotros nos fundamentamos en una prueba cuádruple que nos exige eh, que exhortemos los valores, los principios, que hablemos de la verdad, que lo que nosotros hagamos sea equitativo para todos los interesados, que se cree una buena uh, amistad, una buena relación. Para nosotros los rotarios, el compañerismo y la amistad es nuestra unión, eh, el vínculo que nos une. Y eso nos obliga a que nosotros transmitamos esos principios. Y no hay un país que pueda sobrevivir cuando pierda los valores cívicos y morales. Eh, lo podemos estar viviendo en, unos, en otros países qué es lo que está pasando, porque no hay valores. Y aquí en Panamá tenemos eh, estamos a tiempo de reforzar esos principios de valor. Claro, eso es primordial para cualquier país. Me llama mucho la atención el tema primer debate intercolegial. ¿Me puede ampliar un poco más sobre esto? Es bastante interesante. ¿En qué consiste? Bueno. Cuando lo planteé en, en la Junta Directiva como un proyecto, como proyecto del año mío, porque los presidentes rotarios cada vez que entramos en funciones tenemos que desarrollar un programa. Yo quise desarrollar un programa sobre los valores cívicos y morales. Y este, una compañía rotaria... Tomó la palabra y lo llevó a desarrollarlo vía debate. Por eso es que es el primer debate que se va a hacer en Panamá sobre el tema de los valores cívicos y morales. No será el último, pero sí es el primero. Hay que darle seguimiento entonces. entonces claro. Señor Rodríguez, por favor, también nos podría ampliar un poco de quiénes son los que participan, un poco más sobre la dinámica de este primer debate. Gracias, Lourdes. Sí, mira, eh, bueno, el presidente aquí ha dado detalle completo de la, de la, de, de la, de la actividad, así que. Que lo que queda mencionar es que los participantes son, como lo mencionó, 10 colegios privados y dos colegios eh, particulares eh, eh, públicos. La idea, de la, la esencia de esto es poder reunirlos en cuanto a unos tópicos y temas que tienen que ver con los valores éticos y morales, hacer unas preguntas cotidianas del diario vivir, de, de las situaciones actuales que vive el mundo, la sociedad y por supuesto Panamá y los jóvenes. Entonces, esa dinámica se va a ir desarrollando en rondas durante eh, todo este tiempo hasta principios del mes de octubre, cuando venga la final, eh, y la idea es que debatan. Eh, algunos en contra, otros a favor de estas distintas preguntas o tópicos que se van a estar tocando en, en el tema. Ah, bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana y darnos esa bonita eh, eh, noticia de que van a estar impulsando a través de debates intercolegiales. Suena muy interesante y lo más importante es darle seguimiento. Así que nos comprometemos a pues darle seguimiento, valga la redundancia, a ver cómo va esta inter, esta relación intercolegial sí, entre. Los invitamos hoy a, claro, la claro, claro sí. a las 7 de la noche ah, eso... en el auditorio sí, muchísimas de la Universidad gracias. Santa María.